Este es el premio al día de hoy, después de 56 kilómetros. Pancita con dulce de leche. De la mañana, ya estamos pensando en levantarnos porque se está levantando muchísimo viento. Y ese viento que va a haber durante el... Así que bueno, a desarmar la carpita porque estamos en la intemperie. Llegamos hasta abajo del puente. Sí, me voy a salvar un ratito del reparo. Y ahora se controló el viento, pero muy rápido, la ráfaga es muy fuerte, así que miren cómo están todas las cosas guardadas así nomás, ni siquiera tenemos nada guardado acá. Así juntamos bien rápido y buscamos un reparo. Ya cambiamos el campamento. Fue un momento tenso, tenso, la verdad. Sí, estuvo complicado. Pero bueno, ahora sí, a tomar un matecito, calentarnos un poco porque el viento es muy frío, es bien del sur, pero muy frío. Así que bueno, nos hace falta algo calentito. Ahora sí vienen unos ricos mates. Y esperar a ver qué pasa. Teníamos ganas de salir hoy, pero me Sí, parece que no sé. sí. Pero Está vamos a ver. complicado. Y eso que estamos a reparo atrás de un puente. No hay reparo que Resista. resista con este viento descontrolado. Bueno, 1 de la tarde, calmó el viento bastante, hay viento pero calmó bastante y vamos a seguir ya, nos estamos peinando, acomodando sí, hay que acomodar las melenas y vamos a ver hasta dónde llegamos hoy.
Espero que lleguemos hasta Ojo de Agua, que tenemos unos 50 kilómetros. Hay que estar positivo de que vamos a llegar. El tema es que tenemos mucha subida también, pero sí. Yo creo que vamos a llegar. Yo creo que vamos a llegar. El equipo puede. Dios. Pero el aire está bravo, está bravo. Sí, son subidas. Decí que tenemos un poco de viento a favor. Sí, aunque la subida no se siente porque a los dos costados tengo una montañita, así que. Vamos. Atravesando la sierra Sumampap, que hace más de 8.000 años de antigüedad fueron habitadas por pueblos aborígenes, lo que quiere decir que durante muchos años se fueron encontrando diferentes restos arqueológicos, mesetas y algunas pinturas rupestres, al igual que en el Cerro Colorado, que el mismo se encuentra a 30 kilómetros del sur de Villa de María, donde estuvimos ayer, que en algún otro momento vamos a ir. Acá. Ya saben, la ruta no se ve bien con la cámara, pero son todas subidas y bajadas chiquititas. El cartel lo dice. Vamos, señoras y señores, llegamos en la nueva provincia. Eso, vamos, qué equipazo. Santiago del Estero nos espera. Después de 30 kilómetros durísimo. Sí. Pero bueno, ya estamos acá. La verdad que es la sexta provincia de Argentina, así que vamos por más. Vamos por esa nueva ruta y por esta gran provincia que no conocemos, así que nada, estamos súper contentos. Córdoba tiene nuestro corazón y la gente maravillosa que encontramos y que conocimos, así que vamos por una nueva. Llegamos a Ojo de Agua y bueno, Walter nos dejó acampar en su camping, aquí en atrás de la estación de servicio, a la entrada nomás. Sí. Así que bueno, un lugar re lindo, re verde. Re tranquilo. Así que bueno, ahora vamos a armar la carpita porque ya se está poniendo frío y vamos a tomar otros matecitos. Otros matecitos más que quedamos cortitos. Y bueno, y vemos que hacemos en una ducha, así que bueno, aunque sea un poco, nos vamos a lavar. Sí.
estamos cargando los celulares. Están pobrecitos, sin nada de batería. Y con frío acá en el baño, ¿eh? Sí, hace mucho frío. Aprovechando a lavar ropa porque teníamos acumulada hace rato, veníamos lavando de a puchito nomás. Así que... Sí, sí. Lavamos todo, vamos a aprovechar el solcito, el vientito, todo, así que esperamos que se seque. Nos recibió de la mejor manera Santiago. La verdad que sí. Muy amable la gente acá. Muy amable. Gracias a Camping El Rancho, gracias a Walter, muy atento. Santiago nos recibió con las manos abiertas y a la entrada nomás, así que muy amable la gente de ahí. Sí, sí, la verdad que sí, lo pasamos súper lindo, súper tranquilo, así que muchas gracias. Y nos pudimos poner al día con la ropa que lo necesitábamos. Sí. Así que bueno, a seguir rodando con... por Santiago nomás. Seguir, a seguir. Villa Ojo de Agua, el paraíso natural que se encuentra al sur de Santiago del Estero. Villa Ojo de Agua, su nombre no fue elegido al azar, sino que en esta zona se encontraba una gran vertiente indispensable y era muy importante para los pobladores antiguos, ya que podrían abastecerse de agua, que para ellos tenía forma de ojo. Pero algo importante es que en este lugar se pueden encontrar un montón de atracciones naturales, cascadas, arroyos cristalinos, bosques frondosos, sierras infinitas, pero también se pueden observar las huellas que aún siguen vigentes de aquellas poblaciones antiguas de esta zona. Villa Ojo de Agua nació como una pequeña estancia, convirtiéndose en una gran ciudad, pero además es elegida como uno de los destinos turísticos para los santiagueños y también se dice que al encontrarse al límite con la provincia de Córdoba, para los cordobeses es como la segunda ciudad, ya que algunos cordobeses con raíces santiagueñas aún siguen intercambiando algunas raíces económicas, sociales y culturales con los santiagueños. Así que es muy lindo porque al encontrarse al límite, los cordobeses siempre también se encuentran en esta provincia. Thank you.
vamos así disfrutando de la ruta porque no pasa nadie, solo nosotros. Un auto cada 20, 30 minutos. ¿Cómo se nota que esta ruta es muy poco transitada? Porque ya los yuyos y los arbolitos esos están sobre el pavimento, sobre la ruta. Miren el desayuno que tenemos hoy. Amanda nos preparó el matecito dulce. Nos despertamos con una rica torta y pasta frola. Gracias, Amanda, por recibirnos en su casa. Muchas gracias. Una genia, Amanda. Y despertamos con el lindo canto del hola, hola, allá de Cocona. Hola, Cocona. Hola, Cocona. Cocona. Ay, no creo que canto. Hola. Hola. Allá vi una. Que tiene acá Amanda y Facundo, porque acá el agua sale con mucha salinidad, así que no es muy potable, y el aljibe este tiene agua todo de lluvia, así que vamos a sacar agua de acá. Bueno, le queremos mostrar que esta planta es como una plaga en esta zona, que de la misma sale es el chañar y de la misma sale un fruto que se hace el arrope, y bueno, es algo típico de esta zona. Y también algo que se ve en todos lados es el árbol de algarrobo, que da una sombra espectacular. Nos contaba Amanda que ella tiene, bueno, uno ahí bien en su patio y da una sombra espectacular y lo cuidan un montón. Pero esto es bien típico de la zona, bien típico. Este camioncito que se lo dieron al papá de Amanda por una herencia, él agarró, lo construyó, lo arregló, hizo una casita atrás. Que en este, así como lo ven, viajaron por todo Santiago del Estero y con un parque de diversiones. Así que Amanda también tuvo su toque viajera y con todos sus hermanos, tres hermanos, y hasta que, bueno, se plantaron acá, pero viajaron por todo Santiago del Estero. La verdad que increíble. Miren qué hermosa espina tienen estas raíces, que nosotros encontramos mucho en la ruta y nos dimos cuenta que se llama el vinar, el árbol o arbusto, no sé cómo se hace. Pero miren, justo Amanda lo tuvo cortando porque ellos cuando vinieron a casa estaba todo lleno de yuyos. Y miren lo que hermosa la espina del arbolito. Bien para pinchar la bici y te traspasa todo.
Él le gusta. Así le gusta. ¿Cómo le gusta la masa, no es cierto, Facu? Oh, los fideos la vuelvo. Gracias, Facu. Gracias, Amanda. Lindo, que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Esperamos la vuelta. Ojalá la ruta cruce. Sí, ojalá, ojalá. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, gente. Aquí estaremos. Gracias. Chao, suerte. Antes de ayer, cuando estábamos entrando al pueblo, estábamos buscando un lugar para quedarnos y nos encontramos a Facundo, que nos invitó a su casa y nos presentó a su mamá, Amanda, y pudimos compartir. Dos días re lindo, la verdad, una tarde y un día completo re lindo. Sí, una gente increíble. Sí, sí, muy amable, la verdad que estamos súper agradecidos porque nos dieron todo. Una familia encantadora, un corazón enorme, enorme, enorme. Así que estamos más que agradecidos por abrirnos la puerta de su casa. Muchas gracias y a seguir nomás. Sí.